Lamentablemente y tristemente tenemos que decir que es una noticia que no esperamos. Se encontró hoy en la tarde un cuerpo de una joven, que luego de las tareas que realizó la policía judicial y, bueno, y el forense, se trataba de la menor que se encontraba perdida. ¿En qué situación se la encontró? Se encontraba, bueno, en cúbito dorsal, eso es decir, boca abajo, semidesnuda y aparentemente con un golpe en su cabeza. ¿Se encontró algún elemento en el lugar? No, esto estaría en investigación. ¿No se puede decir si había rastros de alguien más? No, eso estaría en investigación, que bueno, a partir de este momento se va a trabajar el hecho como lo disponga el fiscal en su momento. ¿El cuerpo ha sido derivado a la morgue? Sí, ya ha trabajado policía judicial y ha sido derivado a la morgue judicial acá de Jesús María. ¿Algún dato que haya trascendido de cómo fue encontrado el cuerpo? No, esa información se barajó a través de el rastrillaje que se hizo hoy en día a la fecha con los perros, tanto de gendarmería como de la policía. Bueno, lamentablemente, puedo repetir, sus frutos dieron con el hallazgo del cuerpo. ¿En qué lugar fue hallado? En un descampado que tenemos, bueno, que ya hay un maizal ya seco, sobre un costado ahí de una arboleda. Comisario, digo, me imagino que ahora se abre una investigación judicial a raíz de cómo ocurrió todo esto, ¿no? Sí, está trabajando el fiscal en esto y bueno, como usted lo dice, ya pasa a ser de una desaparición a otra tipificación del hecho. ¿Se puede, ya está, hay una imputación, supongo, de la justicia? No hay ningún imputado, hasta el momento no tenemos ningún autor, así que no puede haber ninguna imputación. ¿Pero se trata de un hecho de homicidio o una muerte de etiología dudosa? Por el momento vamos a trabajar con una muerte de etiología dudosa hasta que no tengamos el informe preliminar del forense. ¿Cuándo estaría en condiciones de darse a conocer los resultados de la autopsia? No, eso se lo tendrá el señor fiscal, que es el primero que se entera de esa información. ¿Se esperaban este resultado, comisario? No, nunca esperamos esto. Siempre buscamos que encontrarla, pero nunca es el peor final, que es lo último que podríamos pensar de encontrarla. Comisario, ¿salió un móvil con dos jóvenes? ¿Están relacionados a la causa? No, son testigos que han aportado algún tipo de información y bueno, se los ha llevado a la unidad judicial para declarar.